d'un municipi, gestionen moltes finques comunals i ens explicarà la seva experiència perquè a través de l'alcaldia i a través de tenir la realitat que tenen, doncs han anat formulant tota una proposta i tota una, que va molt més enllà del comunal en si, però que crec que en el tema de gestió comunal ens pot donar algunes idees, perquè aquí a Catalunya no em consta que ningú estigui fent res al respecte, no? Per tant, una proposta alternativa des de l'esquerra amb el tema del comunal pot ser interessant. I el David també fa molta, molta il·lusió que sigui aquí avui perquè ha fet un llibre que com pot fer, diguem, el comú català i que ens pot il·lustrar també sobre com ve això del comú aquí a Catalunya i quina trajectòria i quina... Ah, mira, m'has portat el llibre? El cotxe, ho tinc. Va, doncs ha portat el llibre, vull dir que si algú... 12. 12 euros, vale? I doncs si algú vol adquirir al final, doncs també ho deixo. Doncs em sembla que comença el curs seu, no? Ah, sí? Ah, vale. Bueno, gràcies per haver-me convidat, sobretot a el grup de pallacia de la CUP i a la Clara, que es va posar en contacte amb mi. I estic molt content d'estar aquí. No? Bueno, sempre em poso una mica nerviós, ja he fet unes 40 presentacions de llibre i tal, i no m'ho vaig a parlar en públic. Però bueno. Vale, avui, jo normalment quan faig les presentacions parlo una mica de tot. No només de la part econòmica, que seria la part comunal i tal, sinó també de la part social, de la part política, jurídica, assembleària i tal. Però avui em centraré més en la part del comunal i tal. Bueno. Quan es parla sobre el comunal, doncs és una cosa, un tema molt desconegut, no? A Catalunya sobretot. Clar, hi ha dues històries, no? La història que arriba a les classes populars, a la gent comuna, diguéssim, que va com una mica desfasada de lo que és els estudis acadèmics i d'investigació actuals, no? La gent el que coneix és els recursos historiogràfics d'igual de fa dècades, que no es parla, que és la història general més integrada a la història de l'èlit, no? I sí que és veritat que en el món acadèmic hi ha molt, sobretot a partir de la dècada dels 90, hi ha molts estudis sobre comunal a Catalunya, no? Però no arriba, és una història que no arriba, o sigui, per això suposo que l'estudi que vaig fer jo fa uns 4 o 5 anys que vaig començar i que vaig treure el llibre, doncs sense intenció de treure un llibre al principi, però vaig veure que hi havia tantíssima documentació que al final vaig decidir fer un llibre. I que veig que té molt d'interès, no? Perquè és una història molt desconeguda. Clar, la història que se n'ha explicat des de sempre és una història, sobretot del món rural, és una història d'individualisme agrari etern, no? I sobretot d'història d'èlit, d'una burgesia emprenedora i tal, no? I una història més popular, més comunitària, més de comunals, de lo que a tres territoris de la península és el Consell Obert, que és l'Assemblea Popular. Doncs això sembla que aquí no existia, no? Sembla que Catalunya fos una anomalia a Europa, no? Que estava entre territoris, com explica la Reine Pernod, la medievalista francesa, que explica les comunes franceses, no? A l'edat mitjana, que tenien també comunals, i també a altres parts de la península ibèrica, que hi havia, bueno, per exemple, jo sé, parlarà de l'Azarre, Euskal Herria, però bueno, hi ha el Consell Obert de Castella,
i el Consell Obert a Galícia, etc. I sembla que aquí doncs no hi havia res de tot això, no s'explicava. I bueno, el que us he comentat, no? Jo normalment quan parlo, parlo de la riquesa comunal. No només parlo en sentit comunal, en l'economia. Estem en una època molt economicista, no? De que sembla que s'ha de parlar només d'economia i que no hi ha persones darrere i tal, no? Però és que aquell món era molt diferent del que tenim ara, no? Era, bueno, perquè hi havia comunals, perquè hi havia anys comunals, no? Perquè darrere hi havia una gent molt, molt comunitària, un caràcter molt comunitari, no? I que compartien moltíssim. Teníem la part social, la part social que seria el comú de veïns, no? O sigui, la part, el que és la paraula comú, que ara està molt de moda, que ara hi ha partits polítics que parlen del comú, o sigui, que porten el comú en el seu... Doncs és una cosa molt antiga que no té res a veure amb temes de política, no? O sigui, de política, diguéssim, institucional. També la part política teníem el comú, la comuna, la universitat. Penseu que encara a Andorra els ajuntaments diuen així, es diuen el comú. I no és una casualitat, o sigui, allà no va haver decret de nova planta i no es va obrir les institucions locals que hi havia en aquella part, però a altres parts del Pirineu, a Catalunya, existia el comú com a institució política. Una universitat també, no? I en la part econòmica, doncs el que ja hi parlem una mica aquí avui, no? Sobre béns comunals, emprius, pràctiques comunals, etc. Penseu que, clar, això de la propietat, no? O sigui, la propietat privada absoluta, no?, que tenim ara, això sembla que sigui una cosa de segles, no? I no és així. Porta pràcticament dos segles, la propietat privada absoluta, des de les revolucions liberals, no? Però abans ja hi havia el que deien despectivament els liberals, l'economia, o sigui, la propietat imperfecta. Per què? Perquè, bueno, perquè permetia una sèrie de coses a lo del año, cuando, bueno, es otro tipo de manejo y otro tipo de trabajo. Y bueno, entonces Baztango Zaporeak ha significado todo eso, una serie de definiciones, de toma de decisiones y de constitución como grupo. Y ahora está sirviendo como referencia en muchos países de Navarra. En el sector, en el primer sector, sí, la situación, la actitud psicológica es de derrotismo, falta de autoestima, la gente ya asqueada, que no le ve futuro, muy negativa. Pues la gente que está aquí es una gente más dinámica, con ilusión, le ve futuro y con ganas de dar pasos adelante. Entonces, Baztango Zaporeak sería esto. En este caso, a nivel de único valle, a nivel municipal, es muy variado en el tipo de producción, desde vino hasta, bueno, de todo. Pero bueno, a lo mejor con el tiempo desaparece la denominación Baztango Zaporeak y se crea una asociación más amplia geográficamente, en Iparralde y Doki, y bueno, abarca las tres provincias del País Vasco francés, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues sería eso, ¿no? Y claro, se trata de eso, ¿no? De cambiar esa negatividad y transformar en actividades viables y con futuro. Porque claro, es que la situación es muy complicada. Cuando la administración les ha metido en un callejón sin salida, ahora, recientemente, Danone ha dejado de recoger leche a 7 productores lácteos del norte de Navarra, de ellos 3 en nuestro valle. Claro, en nuestro valle, bueno, somos 7.800 personas, bastante movido tal y cual, hicimos una manifa, 1.000 personas en el valle, tal y cual, y esto que iba a ser en principio un problema particular de cada una de esas personas, bueno, se ha convertido en un problema social y ha generado bastante debate en Navarra y bueno, pues con unos documentos muy críticos con el sistema, con el sector tal y cual, y logramos, bueno, pero esto se movió desde fuera del sector, ¿eh? O sea, la gente salió a la calle y esto se movilizó, bueno, pues por los mismos de siempre, ¿no?
no es nuestro modelo, pero hay que solidarizarse con esta gente. Tenemos que trabajar en el cambio de modelo productivo, de distribución y todo esto, pero hay que, no se les puede dejar colgados a esta gente. ¿Que lo gaste? ¿Eh? ¿Que lo gaste? ¿Que logramos? No, pues que la gente saliera, que fuera un problema social. Era un problema particular, además no le comentan a nadie, porque lo viven de una manera tan... Sí, tan luterana. Y en este caso no, pues es un problema social, es un problema político. Y entonces ya adquiere otra dimensión y ya se habla de ello y los de Danone que marranada y tal y cual y todo esto. Y sí, entonces hay que trabajar a diferentes niveles, ¿no? ¿Pero cómo acaba el problema? ¿Danone recoge la leche o no? No, les recoge Taiku. Ah. Taiku, bueno, esto es otro asunto, si queréis os explico, si queréis, para después del café. Por lo menos se les recoge. No, no, yo lo que veo aquí en Cataluña, y bastante no conozco, pero conozco bastante, lo es el Barraun y el Barraun Burúa en Andalucía, y un problema, hablamos de tierra, pero uno de los problemas que veo, la gente que trabaja en la tierra tiene una sobre... dimensión de capital invertido en cosas, quesería, cuando igual podría haber una quesería para tres, maquinaria agrícola de un tamaño que eso se soluciona por comunales o de forma cooperativa, pero yo creo que, bueno, un poco para mí el tema viene de que la asistencia técnica normalmente que recibe el productor agrario va por la vía del comercial. No hay un servicio de asistencia técnica que trabaje para el productor, porque hablando de temas de Francia, el caso de los grupos de CREA franceses, que un grupo de productores paga un técnico que trabaja para ellos, no trabaja para la empresa que los manda a vender fertilizantes o tractores o lo que sea. Y hay una cantidad, un campo abierto de crear nuevos comunales en este tipo de maquinaria, en infraestructuras, que si no se crean por el lado cooperativa puede ser una opción, así como antes estaba el molino comunal, ahora no sé, fin si no la sala de ordeña comunal, pero la que sería, yo he visto ahí en la zona de la RAM, 300 ovejas con una quesería y a 50 metros otra quesería con 250 ovejas. Y una tina de cortar queso, sí, con una sola quesería podría hacerla servir todo y tendrían un volumen de comercialización. Sí, yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Ahí sí que se han intentado crear cooperativas queseras, pero han fracasado. Bueno, en un momento determinado, por falta de profesionalización del sector, porque participaban gente, pastores que vivían de ello, otros agricultores que participaban sobre todo para ayudar a la quesería, falta de formación y bueno, por una serie de diferentes cuestiones, ¿no? Pero claro, cuando un pastor no es profesional hoy en día, y te ordeña, pues a lo mejor con las manos, que ordeña así la mayoría de la gente, y cuando pasan ciertas bacterias a la leche, y esa leche se une a la leche que trae otro pastor, pero que trae sin esto, no, ya. Y se estropea todo un lote de queso. He estado en historias de estas, ¿de acuerdo? Sí, entonces, digo, es un tema de educación, y yo creo que al final lo que le interesa a la gente, digamos, si... No gasto, no tengo que invertir tanto y consigo un beneficio, bueno, adáptate a que las condiciones... Nosotros ahora estamos trabajando porque se va a hacer un centro de formación profesional para toda la comarca, que no es Baztán, es la comarca del Bidasoa, y estamos trabajando denodadamente, me ha salido bien, para que pongan un ciclo medio de agroecología. Y bueno, pues nos encontramos con muchas reticencias en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Bueno, no es lo que tú me estás comentando, pero bueno, vendría más o menos al caso, ¿no? La formación, es que hace falta formación.
cuando vas a ir para Holanda, el País Vasco francés, tienes escuelas agrarias, y el País Vasco francés, si son 300.000 habitantes, y en Baja Navarra, unos 30.000, 40.000, tienes en Doñana-Grazi, que es un poco la capital de Baja Navarra, en Donapaleu, y luego están las privadas. Y la gente sale formada y cualificada. Y luego tienen unos sindicatos, bueno, la Confederación Paysanne a nivel de Estado francés, pues luego está LB, y bueno, van haciendo por una agricultura campesina y sostenible, ¿no? Un poco lo que dicen, y ligada a la tierra. Claro, es otra liga, ¿no? Claro, ¿y qué hacen los técnicos de la administración pública? No sé si hay técnicos de la administración pública, ¿no? Bien, pues en Navarra ha estado el ITIA, el Instituto Técnico Ganadero, que ahora se llama INTIA. Es una empresa instrumental del gobierno de Navarra y les da asesoramiento técnico a todos estos ganaderos. Y claro, pues los de INTIA van formados, la administración pública tiene un modelo determinado agrícola-ganadero y les lleva en esa dirección. Claro, los ganaderos se hacen cada inversión de AUPA. Luego, claro, ahí la distribuidora lo controla todo, ¿no? En el lácteo, el 70% más incluso se queda la distribución, otra parte la industria y el ganadero, bueno, si cubre los costos de producción bien y si no, tal. Y entonces, claro, pues están alimentando todo el sistema productivo. ¿Y eso qué significa? Claro, si eres un ganadero sin formación, si eres el que se quedó en casa, porque entonces no era el estigma del que no sirve para trabajar fuera, se queda en casa. Si te vienen los técnicos, comiéndote el coco con tal. Si además, lo que comentabas, el tener, ¿no? El tractor grande, el aparentar tal y cual, pues ahí tienes todos los ingredientes para llegar a unas situaciones desastrosas. Y desastrosas significa, pues hace 4 años que se suicidó un ganadero en Litza, no es el Valle Bastantal. Pero hace 2 meses estaba en Francia por otras cuestiones y estaba leyendo la prensa francesa, justo coincidía con el Salón este de París de la Agricultura y la Ganadería, y ahí un artículo, un reportaje sobre los suicidios en el campo. Y entonces estamos hablando de situaciones muy jodidas que a lo mejor no tienen una dimensión pública, un reconocimiento tal, pero lo que está viviendo cada uno en su explotación, tela. ¿Y cómo darle vuelta a todo eso? Pues no sé, pero si la distribución se queda con el 70 o más por ciento y al final, o sea, lo que estamos planteando hoy en día estamos reconociendo que los ganaderos cuidan el territorio y crean paisaje y que les vamos a pagar una subvención o no. Están, parece que... Para no ser ganadero, sino guardabosques. Sí, pero parece que está como muy consensuado a todos los niveles que tal, ¿no? Y seguramente pues algún día empezará a dárseles alguna subvención de este tipo. De hecho, la última PAC, bueno, pues ya apunta un poco en esa dirección, tal y cual. Pero en vez de luchar como sociedad por unos precios dignos y que el 50 y pico, 54% se quede el productor, ¿no? Como es en Canadá, hace de poco en Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, en la página web, publicasteis un texto de una veterinaria, creo, un poco comentaba el modelo de Canadá, ¿no? Y en vez de luchar como sociedad, como sector, como tal, el precio, estamos, venga, a por las subvenciones, jardineros, tal y cual. Y bueno, pues sí, tenemos muchas cuestiones, pero se van a quedar 4. Sí. Este tema es como polémico, ¿no? Porque yo veo que realmente en las zonas donde no hay rentas agrarias que justifiquen mucho las explotaciones, la gente está manteniendo por eso, por el paisaje. O sea, yo vivo en un sitio del Baix Camp que hay una zona plana que es de puta madre y la gente se gana la vida y tal. Y hay otra zona que está ondulada, hay bancales y ahí quedan los viejos porque les da pena lo abandonado y tienen esa ranciedad que decías, ¿eh? De haber vivido esos 20, 30 años de precios tirados por el suelo y estar haciéndolo por, mira, por seguir, por verlo como lo han visto siempre, básicamente, ¿no? Y un reconocimiento a esto es importante para empezar a curar el callo rancio este, ¿no? De que qué vienes tú ahí de la ciudad, ¿eh? A contar, ¿no? ¿Sabes? Que vienen, que son como reacios a todo lo que no haya pasado por su proceso
fuerte y duro, ¿no?, en el campo, ¿no? Y realmente tienen razón, porque venimos ahí a disfrutar, a hacer fotos y a ver el campo, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y el campo aquí, los olivos, los almendros y los avellanos y tal, y no reciben de la sociedad un reconocimiento, un agradecimiento a todo su esfuerzo, ¿no? Entonces, yo, bueno, lo de las subvenciones trae mierda por otro lado, porque te apalanca y te hace funcionario y acabas haciendo, pues, un agricultor hoy en día es mecánico y gestor, ¿no? Más que uno que se gana la vida, más que tocar tierra, ¿no? Pues tienes que tener controlado el tema de las subvenciones y tener mucha maquinaria, al fin y al cabo, ¿no? Lo que te hace tirar para adelante, no tanto la relación con la tierra. Bueno, ahora me estoy yendo un poco. Lo que quería decir es, con las subvenciones, ahora se me ha ocurrido darle la vuelta, hostia, pues tirámosla desde estancias comunes, desde cooperativa, desde ayuntamiento, desde, bueno, es que falta el común, aquí falta el común, ahí lo tenéis, aquí falta el referente del común, se lo han cargado, ahí lo tenéis. Y desde ahí, devuélvele al agricultor, devuélvele metiendo estructuras de colectivización, de herramientas, para que no esté con el agua hasta el cuello ahí con su crédito. O sea, aprovechemos que alguno de allá arriba se le ha encendido la lucecita y quiere reconocer un trabajo que es, pero luego gestionémoslo, que no nos haga daño. No sé si me explico. Si pudiera ser, pedir estas subvenciones desde el común y el retorno, que sea en suplir necesidades de una forma común, porque ahí también hay otra necesidad en sí misma que se satisface, la necesidad del común. Es una necesidad en sí misma, la necesidad de que tenemos todos como humanos, psicológica, claro que sí, de sentirnos respaldados, apoyados por la comunidad en donde estamos, local, ¿no? Que dices, hostia, si se me ha estropeado el tractor, pues me lo prestará el vecino, ¿no? Eso puede existir o no, pero si ya hay, por ejemplo, un banco de herramientas del común, ya no sufres si me lo prestará el vecino o no, ya sabes que está ahí, que vas a poder disponer. Entonces ya te tomas la avería del tractor en el momento más inoportuno, que siempre cuando pasa, de otra manera, ¿no? No sé, se me ha ocurrido ahora al escuchar y lo quería compartir. No sé qué recorrido puede tener esta idea, pero... No, se trata de trabajar con la gente, crear confianza y, bueno, pues todo cambio requiere su tiempo. Ahí la pena es que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? O sea, antes de la mañana, yo creo que dabas un dato, en Europa anualmente se incorporan 188.000 jóvenes agricultores, cuando deberían de incorporarse 500 y pico mil, ¿no? Con un 6% de la población activa tal, o sea, no, nosotros deberíamos de lograr incorporar anualmente, qué sé yo, y cada dos años incorporar a lo mejor uno. Y entonces se intenta hacer con la mayor voluntad posible una cosa, la otra, y la contraria a lo mejor también, pero es que la situación es límite, ¿no? Y entonces, pues para hacer todo lo que tú planteas, te hace falta gente del sector. La gente del sector ya está en su final del ciclo laboral prácticamente. Y con los que están, pues a lo mejor sí, ahora se quería hacer una, ¿no?, una cooperativa para compartir maquinaria, y además se quería financiar la compra de la maquinaria creando una asociación previamente en el valle para, bueno, adelantando todos un poco de pasta, financiar de este modo, ¿no? Luego para que te lo devuelvan, ¿no? O sea, pero que sin pasar por el banco, ¿no? Es una forma de empoderarnos al margen del sistema financiero. Pero es que el asunto es que esto es, tal como lo hemos conocido, se acaba. Ya. Pero a pesar de todo, ya hay que ser positivo y hay que seguir trabajando. Pero bueno, los que vienen... La necesidad no nos hará tomar la tierra. Tenemos que seguir comiendo. Són les 2:23, havíem de dinar a les 2, i ens hem demanat els cuiners per altres
sé si mitja hora. No sé si hi ha alguna paraula molt breu, però jo seria partidària de... Sí, jo podria preguntar-li al David. Intentem ser molt breus, tant en la presentació com en les respostes, vale? Intentar ser breves. És una pregunta molt, molt breu. No, no sé si amb l'estudi que has fet tu i la publicació aquesta has pogut mirar en detall la gestió dels comunals al sud del Principat. Associant generalment, no, els Pirineus com la zona de domini dels molts comunals, però el que és les Terres de l'Ebre tenim una particularitat que hi ha bastant món comunal, és a dir, quasi tots els ports, Pan dels Cavalls, Cardó i Tivissa-Vandellòs, on la majoria són territoris comunals, i si has fet... Baix Ebre, Terra Alta, sud del Baix Camp, sud de la Ribera d'Ebre. I poguessis, si és que ho has mirat, doncs dir com, en quin estat se troben, perquè la percepció és que no hi ha una gestió. Sí. Actualment ni idea. No, val. Del Baix Ebre, surt, bueno, el llibre també surt quan era el Baix Ebre, Lleida, era part musulmana. Mm. I també aquesta part era... tenien també una zona que era formada. No només, o sigui, que això era, o sigui, que no era ni més enllà del que cristià, la part cristiana també, la part musulmana tenia. O sigui, que això és molt més enllà de la baixa de la mitjana. Diguéssim. Però l'actualitat del Recebre i tal, no la conec. Gràcies. Bé, doncs ja ho deixaríem aquí, anem a dinar ara. Jo recordo que si algú marxés ara... Crec que hi ha una altra paraula. Hi ha una altra paraula? Sí. No sé si ara hi ha debat dels ponents anteriors o no, o es farà a la tarda. A la tarda alguns es queden, no? Però el Sergi, per exemple, no. No, m'ho estic pensant, eh? Doncs s'està pensant encara. Pots aprofitar, sí. A la tarda, la gràcia és que hi ha la Gisela, que ens farà l'exposició més d'algunes experiències de l'Anglaterra, i després és treball de debat i de... De totes maneres, és veritat que la majoria dels ponents es queden a dinar, també. Però si queda alguna pregunta breu, no, jo he dit això perquè ja crec que la gent que ha fet el dinar estan esperant. Però... No, jo volia transmetre una mica, bueno, no sé si José va entiendes el català. Sí, más o menos, sí, un poco. Sí, transmetre, bueno, que tots els ponents ens han donat molta teca, vull dir que aquí tenim material per anar reflexionant i anar fent, no? I més des del sector primari, no? Que el nostre dia a dia no és estar entremig de papers i tal, sinó que, bueno, veus la realitat, vull dir, a mi m'ha agradat totes les exposicions i les comparteixo al 100%. I bueno, sempre jo veig que ens anem acostumant amb els anys i amb el temps a anar introduint noms nous, no? Ja fa uns quants anys, fa 30 anys, vam introduir l'agricultura ecològica. Des del sector tradicional, convencional, li va costar molt acceptar que hi havia pagesos que havien fet aquesta decisió i que a més teníem un nom, van intentar pervertir-lo, prendre'ns-el, embrutar-lo, etc, etc. Però els professionals el vam defensar i avui dia doncs, hi ha hagut una evolució, tenim... una evolució dins de Catalunya podria ser molt més, no? Perquè almenys els que hi vam lluitar i estem lluitant cada dia ens agradaria més que estéssim en un altre lloc i més des del món, en un altre punt i més a nivell professional, no? I en producte al mercat i conscienciació de població i tot això, no? Però bueno, ara ja està assumit agricultura ecològica, ja el tenim assumit i tot, no? També hem anat assumint biodiversitat, hem assumit diferents noms i ara ens surt el de sobirania alimentària, no? I a mi em preocupa molt aquest nom perquè no el tenim definit. Llavors veig que tots els ponents, menys el David, heu plantejat el tema sobirania alimentària. A mi m'agradaria saber que ho reflexionessin i que el definissin què vol dir sobirania alimentària, on comença, on acaba, i veure que ens sentíssim còmodes tots, tant els que són pagesos com els que sou consumidors, com la societat en general. No? I era un tema que jo el deixo aquí perquè a mi, en tot cas, com a pagesa, em preocupa saber si estic fent sobirania alimentària, si no em faig, si els veïns n'estan fent o no n'estan fent. O quan jo vaig a comprar un producte que jo no faig, si realment és fruit de la sobirania alimentària o no ho és, no? A on comença i on acaba, perquè penso, i algú ha dit, també abans no sé quin ponent, que també és un mot, el Carles, em sembla, que també ja ens l'estan prenent, l'estan pervertint, s'està transformant, bueno, depèn de com el definim, ho podem veure més clar si és així o no. Jo no he parlat, però, bueno, implícitament aquesta gent eren sobiranis alimentaris. Potser sí, és que... Jo diria que sí que està definit l'assumpte, perquè de fet és
justament amb sobirania alimentària tenim la sort que és un terme de lluita, no? que és un terme que neix d'Amèrica Llatina, està bastant definit i bastant... Sí que poder falta readaptar-lo a Occident, no? Però jo crec que està bastant definit. És que a mi em sembla que no. Jo diria que sí. El seu origen sí, hi estic d'acord, perquè sí. Va sortir d'Amèrica Llatina, va sortir de tota la lluita camperola, del moviment de Via Campesina i tot això, però quan ha arribat a Europa, que tenim una altra realitat, jo crec que no, crec que ens l'hem adaptat a la nostra manera i cada un a la seva també. Molt breument, perquè crec que tampoc és el tema i que ens en diríem, però comentar justament que en el projecte aquest de les sobiranies, som un grupet que hem treballat justament a la sobirania alimentària, he portat alguns llibres precisament que acaben de sortir del projecte aquest de les sobiranies, que justament és això, és llançar el debat a l'aire. I que estàs convidadíssima com tothom a seguir generant aquest debat, perquè si no està prou definit o no tenim prou exemples, doncs anem-los a buscar i anem-los a crear, no? Perquè crec que és necessari, i no només amb l'alimentària, sinó amb totes les parcel·les on ens movem a dia d'avui. Aprofito per comentar això, que no havia dit que hi ha el llibre aquí, que si algú el vol, doncs val 15 euros, i si algú que ha fet Albert Camus i el vol recuperar, doncs també li puc donar. I ja dic això, jo crec que ja... Per seguir parlant de sobirania alimentària, també dir-vos que demà, com a l'Ajuntament de Navars, amb l'Associació de Menjadors Ecològics i amb la gent de Menú 2020, fem unes altres jornades, que tenim uns tríptics aquí a la sortida, també són tot el dia, que hi ha diversos tallers de producció de circuits curts, menjadors ecològics de proximitat, d'administracions públiques, de transformar diverses cuines, com l'Agència Municipal, que es fa un taller pràctic també, que pot ser molt bo per nosaltres, altres experiències, que ja ho sé que molts veniu de lluny, no som el centre del món, però a fer la informació, que està per això, perquè Boris va quedar aquí, aquí hi ha el nostre espai, de l'Albert, hi ha altres espais, i que realment, doncs, si us interessa el tema, demà també és unes jornades bastant interessants, que al moment s'han de tenir apuntades ja unes 90 persones, també per demà, s'ha escrit tot aquest cap de setmana, però realment convidar-vos, si voleu venir demà, doncs benvingut sereu, i hi ha molt tema de debat, i també hi haurà un altre dinar popular, amb el qual hi ha el menú, doncs, també tot ecològic, a càrrec de la gent de Xer Bimbing, amb l'arròs amb arròs de la Serra Molatge, amb les escions i bolets de Maria Lor, pastís de pastanaga amb xocolata, però no us ho dic perquè anem a menjar l'altre, si és cap. A l'hora de menjar l'altre podeu seguir-me a mi, al Jordi, ara s'hi donen les bosses, o el Marià, que anem allà, el noi aquell que està per a una càmera, els tres us podem portar cap al lloc on es digui. Que res, és darrere l'Ajuntament, tres carrers avall i ja està, no té secret. Sí, però anem sortint tots de fora i cap a casa amb les cames. Tenim unes bosses de regal de productes locals. No, bé. Gràcies. Ai, pues és gràcies. Gràcies.